enfermedad se llama ataxia de Friedreich. Es una enfermedad neurodegenerativa, se desarrolla en edades comprendidas entre los 5 y 20 años. Su mayor síntoma, su síntoma más visible, es la pérdida de equilibrio, la pérdida de coordinación, y luego va acompañada de otras patologías graves, como puedan ser patologías de corazón. La persona pasa de ser una persona totalmente independiente a ser totalmente dependiente. Es una enfermedad bastante cruel porque la persona en ningún momento pierde la conciencia, entonces ella en todo momento es consciente de lo que le está sucediendo. Son terapias génicas, es la misma terapia que se ha utilizado para curar la enfermedad de Sanfilippo. Son terapias que consisten en identificar el gen que está mutado, el gen que esté mutado en cada patología, sustituirlo por uno correcto, uno que esté, que sea normal, un gen correcto, y que el cuerpo empiece a funcionar normal. Pues como cuando se te pincha la rueda de un coche, quitas la rueda, colocas una nueva o una que esté en buen estado y sigues funcionando. Esto es prácticamente lo mismo, a grandes rasgos, ¿eh? En este caso concreto es para esta enfermedad, pero va a abrir bastantes puertas para otro tipo de curas, para otras patologías, como puedan ser todas las enfermedades neurodegenerativas, e incluso hablan hasta de cáncer, Alzheimer, esclerosis. El tema del roscón fue una fiesta bastante, bastante entrañable. Pues bueno, los niños se lo pasaron de maravilla, los padres yo creo que también. Y bueno, y la gente, la verdad es que me estoy dando cuenta de lo solidaria que puede llegar a ser, sin conocerte además de nada, ¿no? Bueno, concretamente con todos los actos que se han hecho aquí solidarios en Munguía, el ayuntamiento consiguió recaudar casi 5.500 euros para la investigación. Pues la verdad es que muy, muy, muy contentos, muy contentos. De la gente que quiera colaborar con nosotros, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es metiéndose en la página web. Ahí verán toda la información necesaria, bien sea de la enfermedad, bien sea de los actos que se están realizando, incluso hasta un número de cuenta. Y a nivel particular, aportando ideas o dinero. Porque queda muy poquito de la recaudación óptima, y bueno, y creemos que es posible, y nos estamos dando cuenta que es posible.